Qué bárbaro, parece que almorzaron bien los muchachos, ¿eh? Están con toda la polenta, sí. Incluso los más grandes. Terrible. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes nos conocen. Somos la Portena de Jazz Band. Hacemos jazz tradicional. Tratamos de recrear la primera etapa de la era del jazz, esta música tan maravillosa y tan revolucionaria. Hace 50 años que hacemos esto, que nos gusta mucho, nos divierte, nos entretiene, nos llena el corazón hacer este tipo de, esta clase de música. Somos una big band, porque tenemos instrumentos iguales y repetidos, y además con esta formación en New Orleans hace unos 80 o 90 años, cuando todavía nuestro baterista iba a la secundaria, allá en Nueva Orleans, claro, estaba cursando los últimos grados, ¿sí? Le hicieron el service de los 80 hace poquito, así que le han cambiado algunas cosas, lo han acomodado un poco y ha quedado bastante, casi como nuevo. Casi, sí, un poquito nuevo. Así que como somos una banda de baile, los vamos a invitar a nuestros bailarines profesionales que viajan siempre con nosotros a que nos muestren cómo se bailaba en Nueva Orleans el jazz tradicional hace unos 90 años. con Gabriel Herrera y Ricardo Viviani. Bueno, lo que le faltaba al primer blues que tocamos, era una voz, alguien que lo cantara, que nos transmitiera esa cosa tan triste que tiene el blues. ¿Por qué? Porque en Orleans utilizaban el gospel y el espiritual para hacer cantos místicos. Todavía es el día de hoy que en muchísimas iglesias, tanto evangelistas como católicas, se cantan himnos que nacieron en Nueva Orleans hace 100 años. Ahora, con el blues pasa una cosa un poquito diferente, porque es una música triste, porque con el blues cantaban las penurias que pasaban todos los días, las penurias que pasaban a diario, una cosa más mundana, más terrenal. Espera que se me está volando. Las chapas ya se me están volando desde hace tiempo, pero lo de las chapas no está grave. Se me vuelan las partes. Así que bueno, vamos a hacer un blues al estilo de Nueva Orleans. Pero para eso vamos a incorporar un músico más. Que la última vez que tuvimos la suerte de estar acá, hace unos 4 o 5 años, no la teníamos. Éramos más felices, pero ahora somos más exitosos. Porque hemos incorporado una figura femenina a la banda. Con todo lo que eso implica, todo lo bueno, obviamente, ¿no? Sobre todo en estos días hay que cuidar porque nos van a linchar. Pero bueno, hemos incorporado a la señora Graciela de la Arenas, que acá está. Que además de ser por supuesto una excelente persona, una excelente cantante, ha logrado humanizar un poquito a la Porteña Jazz Band, con tanta... A ver cómo decirlo. No, por ahí hace 30 o 40 años atrás, con tanta hormona, podríamos decir, estaba bien. Hoy, digamos... Bueno, uno hace lo que puede, pero así todo... Nos ha humanizado bastante. Así que nos va a cantar un excelente blues, bien del estilo de Nueva Orleans. Remember ¿Estamos todos? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se escucha bien? ¿Fue a la peluquería hoy? Se acomodó todos los bien. Está ordenado. Bueno, vamos a tocar una balada irlandesa, tocada al estilo del jazz de Nueva Orleans. Porque claro, era el nacimiento del jazz. Comenzaba a escucharse y a tocarse la música de otra forma. Entonces, ¿qué hacían los compositores? Mejor dicho, los compositores rápidamente empezaron a escribir música de jazz. Pero los arregladores tomaban música popular de Nueva Orleans, que había de todo el mundo, puerto cosmopolita, gente de todos los del mundo, y la arreglaba al nuevo estilo. Así que esto se llama Irish Black Bottom. Venimos defendiendo, pero de unos cuantos años. Al tiempo, dicen. Están frente al mejor baterista de jazz tradicional que hay, yo diría, en toda la Latinoamérica. Y casi todo el mundo. Me refiero a baterista nacional vivo. Porque hay otro montón, pero... Es terrible porque no conseguimos reemplazo. Cuando tiene algún problema, conseguimos reemplazo, pero de 20 años, de 30, ahora de 80 no hay ninguno. Bueno, recién hablábamos de los compositores, así que vamos a tocar un temazo del gran Duke Ellington. Duke Ellington fue uno de los más prolíficos compositores de jazz de New Orleans de hace 80-90 años. Si bien él era de Washington, tuvo la suerte de poder estudiar en un colegio formal, de ir a un conservatorio. Por eso le decían el Duke Ellington, le decían Duque, por la forma de vestirse, por la forma de caminar, por la forma de hablar, muy educado. Y escribió gran cantidad de música de jazz, en distintas etapas y en distintos estilos. Su primera época es como que fundó o creó el estilo jazz, porque él recreaba en su música sonidos de la jungla, del África, obviamente. Así que bueno, hoy vamos a tocar dos o tres temas, pero este en particular se llama Temush y relata las peripecias de un borracho que intenta llegar a su casa y no encuentra el camino y se tropieza. A usted le aburrido, pero con esto, porque usted no tiene nada que ver, esto fue lo escribió hace 90 años y relata las peripecias de un borracho tratando de llegar a su casa. Temush. bien, Ricardo. Y que la que tenemos ahora es extremadamente bailable, se llama Portena, que tiene una parte en el medio, ustedes la van a reconocer enseguida. Parece que hay una discusión en la historia del jazz. ¿Quién se copió de quién? Se van a dar cuenta cuando escuchen el tema. ¿Estamos? ¿Estamos? Algún tema romántico tenía que haber. Así que tenemos dos o tres. Vamos a ir por el primero, donde por supuesto, en esta formación, los que tienen la responsabilidad en general de los temas románticos son los saxofonistas. Exactamente. Las mejores chicas se van con los saxofonistas, siempre. Mejor dicho. Mejor dicho. Bueno, tome la pastilla. Tranquilícese, ya va a haber momento para usted también. Pero históricamente, antes las mejores chicas, los bateristas tuvieron una época de oro. Los bateristas tuvieron una época de oro. Para los trompetistas también hubo algo, los trompetistas a veces siempre. Pero el que no le falla es al saxofonista. Así que uno de los temas dramáticos estará a cargo de nuestro más viejo de los saxofones. Viejo de muchos años que está en la banda. Antiguo, a eso que es. Viejo también. Que ha tenido siempre muchísimo éxito. Fue durante mucho tiempo el saxofonista de las madres y de las novias. Ahora pasó el tiempo, tenés una tía solterona, una consuegra, viuda, abuela. El tipo arrasa con todo. Así que es el maestro Carlos Cayán y la voz de la guitarra para el tema "Qué Malayo". Esperamos que el tiempo nos acompañe, no tengamos que salir corriendo. Agradecer a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que son los que han un poco ayudado muchísimo para realizar este evento, y también a la Operadora del Colegio del Uruguay, que son las que han también colaborado, organizado y trabajado muchísimo para que esto pudiera suceder. De hecho, lo que se ha recabado es al beneficio del derecho. Y también agradecer a la gente de iluminación que ha trabajado hoy toda la tarde. Ahora viene, no lo voy a decir. No decimos nada para no quemarlo, pero viene espectacular. Bueno, un clásico de todas las épocas del jazz, incluso del jazz moderno. Se llama Rosa Madrecena. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, recién hablábamos de los saxofonistas. No, es que tienen muchas virtudes, ¿no? Hay mucha suerte también. Además del éxito con las mujeres, los tipos tocan con 10 dedos, ¿entendés? Cosa que hace que la ejecución sea más fácil. Es sencillo. O sea, cualquiera de ustedes podría, después de 2 meses de clase, tocar el saxofón sin ningún tipo de inconveniente. Tocan sentados, fíjate vos, uno acá paradito, la tiene que remar, todo izquierdo. Nosotros con 3 deditos disparados, acá tenemos el trombonista. Pero además tienen otra característica muy particular, que son celosos entre sí, cosa que no pasa con el resto de los músicos grabados. Absolutamente. Nosotros que somos el brass, son las trompetas y los trombones, en este caso las trompetas y el trombón, no tenemos ningún tipo de celo, de ninguna manera. O sea, sabemos los tres que el mejor es él. O sea, no hay ninguna duda. Y de los trombonistas el mejor es él porque es el único. En cambio, saxos hay 3. Así que bueno, como uno tocó un tema de solista, el otro, de los más viejos de la banda, dice, bueno, ahora yo quiero hacer una demostración de mis habilidades. Así que bueno, también lo podemos aprovechar. Porque va a generar un momento muy romántico. Esa cosa de escuchar un saxofón, el viento, esta cuestión así. Trae una cosa. Si vos tenés que prometer algo, si vos tenés que deshacer una promesa, si vos tenés que contar una verdad, nosotros te vamos a poner la música. El maestro Gabriel Herrera con va a poner todo la emoción, toda la mierda, para que usted resuelva algún inconveniente que tiene. Así que el tema se llama Stardust. Polvo de Estrellas, una balada extraordinariamente interpretada por el maestro Herrera en su saxo tenor. Tiene para un poquito más. Pero yo creo que va bien. Puede andar. Bueno, el que hizo el casting fue el maestro de la batería. Eligió Tardó muy poquito, la hizo caminar 3 metros para adelante y 3 metros volver. Esta es la cantante que necesitaba y ya está. Pero le dijimos, maestro, no hace falta escucharla, que cante un blues, que cante... No, ya está. Como nosotros respetamos muchísimo a los mayores, hemos dado gusto. Bueno, un temazo para nosotros, los que nos gusta el jazz tradicional, de otro gran pianista que fue Fats Waller. También escribió muchísimos temas, y hay muchísimos que ustedes los conocen por ahí sin darse cuenta. La abuela que hizo la cruz de sal, la que colgó atrás de la puerta, todos tratamos de invocar. Claro, sí. Recemos, por el que rezamos siempre es por el maestro, para que continúe con nosotros un tiempo más. Hasta ahora viene bien el rezo, quiere decir que si primero rezamos para que no ayude a la cabeza, ya está. El tema se llama Estoy loco por mi chica, y mi chica está loca por mí. Fuerte, 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 fuerte.